Buenos días, muchachos, muchachas. Hola, Elsa, Vanessa. ¿Cómo están? Darling, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, profe, buenos días. Buenos días. ¿Vos, Vanessa? ¿Me escuchas bien? Vamos a esperar un minuto que se conecta más. Me dijo esta niña la ¿cómo se llama? La Denise, que ya se iba a conectar. Vamos a esperar un poquito más. Buenos días, profe. Buenos días, Vanessa. Ya vamos. Buenos días, Vanessa. Bueno, vamos a comenzar entonces, chicas, con las que estemos, pues ya pasó mucho tiempo. ¿Quiénes están por ahí? ¿Cámaras? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? No tenés el micrófono encendido. Elsa, estás hablando, pero tu micrófono está apagado, Elsa. Ya, profe, ahora sí. Ahora sí. ¿Y vos, Darling, qué pasó ahí? ¿Me escuchas bien? Sí, profe, Bueno, ok. Hoy vamos a comenzar entonces porque el tiempo pasa, después tengo que ir rápido a la UCN dar clase presencial a cuarto año. Veo, hoy vamos a hablar de lo que es la, dijo la Denise que no puede entrar, quién sabe por qué. Vamos a hablar de la energía. Darling, ¿vos qué estás haciendo que te salís de la cámara? ¿Puedes saber? Moreno. Bueno. Yo aquí como loco llamando Moreno, Moreno y no contesta. ¿Y vos qué andas haciendo por toda la casa?
Es que estaba despachando, disculpe. ¿Qué venta en tu casa? Farmacia. Ah, bueno. Buenos días, Denis. Buenos días, Denis. Bueno. Buenos días, profe. Ok, entonces, vamos a ver hoy un tema nuevo que tiene que ver con la energía. A ver, Vanessa. Para que un vehículo camine, ¿qué le debemos echar? Gasolina. Ajá. Y para que el cuerpo humano funcione, tenga energía, ¿qué le debemos echar? Alimentos. Los alimentos. Esos alimentos, recuerden, se clasifican en carbohidratos, lípidos y proteínas. Nosotros estamos con el metabolismo de los carbohidratos. Entonces, dentro de los carbohidratos, recordemos que está el proceso de la glucólisis. Para sacar de ahí el piruvato y el piruvato transforma acetil-CoA. Todo eso tiene lugar en las células y después en las mitocondrias. Entonces, así como el carro necesita gasolina, nosotros también necesitamos la gasolina. Nada más que la gasolina de nosotros se llama ATP. Decir que el ATP es la molécula energética. Yo voy a pedir que algunos de ustedes me ayuden con la lectura, ¿verdad?, del documento. Vamos a ir viendo poco a poco. Y entonces, vamos a ver aquí, el tema de hoy, por lo tanto, es este, generación de ATP. A ver, Denise, lea el primer párrafo, lea. ¿Qué dice ahí? El organismo requiere un aporte continuo de energía por sus funciones del tipo de la contracción muscular, biosíntesis de la proteína, hidratos de carbono y grasa. Transporte activo de las moléculas, iones y a través de la membrana celular. Ok, está ahí. Muy bien, muchas gracias. Okay. Entonces tenemos que el ATP es la moneda de cambio universal de energía. Es decir, es la moneda energética de la célula. Molécula energética. Muchas chavas, solo estoy, esta niña está pidiendo que le envíen link. A darla, pero yo había enviado ayer en el grupo. No, pero es que, profe, entrar de la computadora no se puede uno meter, no sé por qué. Dice enlace, pero no se puede. ¿Quién sabe? Yo estoy con el celular. Bueno, yo ya le mandé a ella, pues, ahorita. Okay. Okay. Entonces, en este caso estaba diciendo que es la molécula de energía, lo que energiza el cuerpo, lo que nos da energía, ¿verdad? Esa energía va para la contracción de los músculos, para fabricar o biosintetizar las mismas proteínas, los carbohidratos y las grasas. Y también para el transporte activo de moléculas. ¿Qué es eso de transporte? Pues transportar moléculas a través de todo el cuerpo, ¿verdad? Ya sea moléculas o iones, para llegar a las células. Ok. Ahora. Aquí nos dice que la oxidación de los combustibles metabólicos, que son las proteínas, los carbohidratos y las grasas, recordemos que nosotros estamos solo con los carbohidratos, más adelante vamos a ver proteínas y grasas. Entonces, la oxidación de ellos produce energía en forma de ATP. ¿Qué significa ATP? La A es adenosina, la T, tri, y la P, el símbolo de fósforo. Por lo tanto, ATP significa adenosina trifosfato. O simplemente trifosfato de adenosina. Y es un nucleótido que contiene, mire lo que contiene. Tiene tres cosas. Primero, una base purina, que es la adenina. La base purina, muchas veces una base nitrogenada, tiene mucho nitrógeno, y así se llama purina. Tiene un anillo doble, el anillo puri. No tiene nada que ver con la purina de los pollos, ¿eh? Después tenemos que tiene un azúcar 5 carbono, que es la ribosa. Y tiene tres unidades. Espéreme que me está mandando aquí esta muchacha que la hace. Disculpe un segundo. Voy a dejar de compartir para aceptar esta niña. Espéreme. Disculpe un segundo. Solo estoy aceptando a dar la morilla. Tan rica esa galleta, casa de no invitas. Creo que ya entró a la reunión. Ya la acepté, pero no la miro aquí. ¿Qué será? Bueno, vamos a seguir, pues ahí va a entrar en un momento. Ok,
¿Están viendo el documento de nuevo? Sí. Logró entrar en línea esta. No logré entrar. Bueno, ahí va, ahí verá él. Ok. Entonces, estaba diciendo que está formado por tres cosas. La base purínica, que es la adenina, un azúcar sin carbono, que es la ribosa, y tres unidades de fósforo que forman el trifosfato. Aquí está el esquema, muchachos. Eso que está aquí, esa figura es necesaria aprender. Eso es para que tengan una idea de qué cosa es el ATP, estructura del trifosfato y adenosina, el ATP. Y ahí está. Se fabrica con la purina adenina, esa que está aquí. Esa es una adenina, es un anillo nitrogenado. Miren, la adenina. Después, el azúcar 5 carbono, que es la ribosa, este que está aquí. Este ahí. Y después, tres unidades de fósforo unidas mediante enlace fosfanidro, que son de alta energía. Y cuando se rompen, esos son los que liberan energía. Ok. Muy bien. Ahora, el ATP tenemos por acá. Estamos viendo el documento, ¿verdad? ¿Se mira el documento, verdad? Sí. Ah, bueno. Ahí dice, el ATP es una molécula rica en energía. Rica en energía. Yo no sé por qué esta muchacha no puede entrar. Muchachos, díganle que ya acepté porque no puedo estar perdiendo tiempo. Ya la acepté, pero no sé por qué no entra. Darla, muchachos. Ahí manda a decir algo en el grupo en el personal de ella. Mi maestro acepta y ya la acepté. Ok. El ATP es una molécula rica en energía que contiene dos enlaces fosfo-anhídrido. Son esos que están aquí, que unen los fósforos. Ahí están las flechas. Entonces, estos enlaces, cuando se rompe, se hidroliza a ATP. ATP. Entonces, en este caso, cuando el ATP se transforma en ADP, libera una gran cantidad de energía. ¿Qué cosa es el ADP? Con D de dedo. Ese D significa D. Adenosín difosfato. Y con T, trifosfato. Ok. Entonces tenemos que la energía que se libera se utiliza para impulsar reacciones metabólicas y otro proceso metabólico. ¿Ve? Por ejemplo, en la glucólisis. Ya ustedes todos saben qué cosa es la glucólisis. Ya miramos, ¿verdad? Ya miramos la glucólisis. Y después, también para mí, mi dos de ATP. Y se acopla a la formación de productos intermedios, fosforilados. Es ahí donde se va a ocupar el ATP. Pero también el ATP, dice acá, puede ser hidrolizado a AMP. ¿Qué cosa es AMP? Adenosín monofosfato. Es decir, solo un fósforo, mono es uno. Entonces va a liberar dos fósforos. Aquí está, PPI. Son dos átomos de fósforo inorgánico. PPI, fósforo inorgánico. Que sufre una hidrólisis espontánea. Ok. Ahora vamos con esta parte aquí. ¿Cómo se sintetiza el ATP? ¿Cómo se sintetiza? Solo denme 30 segundos que voy a por un vaso de agua. Estoy solo. Me está sacando la garganta. ¿Oyeron, chicas? Denme 30 segundos. Ok. Ya estamos por acá.
Entonces, vamos con la Cintia ATP. A ver, Vanessa, léeme por aquí, vamos. ¿Cuál es, profe? Cintia de ATP. Ya lo mire. El ATP se sintetiza por la ADP mediante dos procesos de fosforilación a nivel de sustrato y la fosforilación oxidativa. Ok, ahí. Mire, cuando dice síntesis, ¿cómo se fabrica el ATP? ¿Dónde sale? Dice dos procesos. El primero es a partir de los dos son a partir de ADP, el ATP trifosfato y el D-difosfato, mediante dos procesos. El primer proceso se llama fosforilación a nivel de sustrato y el segundo fosforilación oxidativa. Esa es una de las tareas que voy a dejar de esa clase, una tarea que voy a dejar, ¿verdad? Entonces, ambos son fosforilación, por eso hablamos de fósforo, pero uno a nivel de sustrato y otro oxidativa. ¿Qué significa oxidativa? Con oxígeno. Miremos cada uno de ellos, a ver, detalle. A ver, Denise, léeme aquí, ¿qué dice esto, Denise? Ya le di, ¿cuál? La fosforilación a nivel del sustrato, ¿qué dice? La fosforilación a nivel del sustrato se define como la formación de la ATP mediante la fosforilización directa de la ADP. Esto ocurre porque algunas reacciones tienen suficiente energía libre como para producir ATP directamente a partir de la vía metabólica. La reacción no requiere oxígeno, por lo que es importante para generar ATP en tejidos con poco aporte de oxígeno, como, por ejemplo, el músculo esquelético en actividad se encuentra en otros ejemplos en la glucólisis y en el ciclo ATC. Ok, muchas gracias, señorita. Mire, nos habla del primer proceso. Recordemos que son dos. Ambos son fosforilación a nivel de sustrato y oxidativa. A nivel de sustrato es la formación de ATP, adenosín trifosfato, mediante el ADP. ¿Eso ocurre? ¿Por qué? Porque algunas reacciones tienen suficiente energía libre para decir directamente a partir de la vía metabólica. Es decir, no necesita que termine toda la ruta metabólica. Esa vía no requiere oxígeno. Y como no requiere oxígeno, ¿verdad? Entonces va a ser importante para generar energía en los tejidos que tienen poco oxígeno, como el caso del músculo esquelético, ¿no? Mucho ejercicio, por ejemplo. Ahora, este otro proceso es más complejo. La fosforilación oxidativa. Ahí implica el oxígeno. ¿Y qué dice acá? Que la mayor parte del ATP se genera mediante fosforilación oxidativa, que requiere oxígeno. Es decir, esa es la mayor parte de la energía. ¿Cómo definimos esto? A ver, Moreno, lea eso. ¿Qué dice ahí? Definición, proceso en el que se forma ATP al transferirse electrones del sodio DH y FADH2 al oxígeno molecular a través de una serie de transportadores de electrones que forman la cadena transportadora de electrones. Ok. Esas dos moléculas, el NAD, se llama NAD y FAD, se supone que ya hablé de ellas cuando en la clase pasada. Son dos reductores, es materia prima. Voy a dejar de compartir un rato para ver las caras y dar un ejemplo. A ver, Elsa, esas cámaras. A ver, Denise, vengo yo y a Elsa le doy un pastel. Y a usted le doy huevo, leche, harina, azúcar. ¿Tienes o no tienes el pastel, Denise? ¿Cómo puede decir que están pasando los bus? ¿Cómo dice? Vuélveme a repetir. Que no escucho. A Elsa, si yo, la Elsa le doy un pastel. Pero a usted le doy huevo, leche, azúcar, mantequilla, harina. Pregunto, ¿tienes o no tienes pastel también? También se puede fabricar. Pero tú tienes que fabricarlo. Correcto, elaborarlo, procesarlo. Muy bien.
Lo mismo pasa aquí, vamos a compartir de nuevo. Lo mismo pasa aquí. La energía es el ATP, pero esta molécula NAD y FAD es materia prima para después producir energía. Es decir, que de ello se puede sacar energía. Es la materia prima. Y esa energía se da o se va a procesar en una serie transportadora de electrones. Se llama cadena transportadora de electrones. ¿Dónde se localiza? Bueno, a ver, Moreno, lea todo eso que está aquí, todo este párrafo. De localización y todo lo que sigue. Localización. La superficie interna de la membrana mitocondrial interna de todas las células contiene mitocondria. El piruvato por las glucólisis, por la glucólisis. Glucólisis, ajá. Los ácidos grasos por la vía de la beoxidación y algunos aminoácidos a través de las reacciones de transmisión, de transaminación. Proporcionan acetil de CoA, que es oxidado por el ciclo del ATC a dióxido de carbono y agua. Durante estos procesos se donan electrones de alta energía desde productos intermedios metabólicos a las coenzimas NAD y FAD. Para producir las formas reducidas ricas en energía de NAD y FAD, por tanto, la energía se conserva en forma de estos equivalentes reductores. Ok, muchas gracias, Darly Moreno. Mire, aquí nos dice que este proceso se da en la membrana mitocondrial. Ahora yo le había pedido hacer el dibujo de la mitocondria. Ahora, ¿cómo se va a dar ese proceso? Mire, el piruvato, ya ustedes saben qué cosa es el piruvato. El piruvato a través de la glucólisis, ya estamos en la glucólisis. Pero también puede ser cuando son los ácidos grasos a través de las grasas, eso vamos a ver más adelante, o la transformación que es a través de las proteínas. La cosa es que todo proporciona acetil-CoA y esa acetil-CoA va a parar el ciclo de Krebs y se reduce a dióxido de carbono y agua. Entonces, ¿qué pasa? Durante ese proceso, ellos donan electrón de alta energía para producto intermedio metabólico como las coenzimas NAD y FAD, para producir las formas reducidas, las formas reducidas que tiene hidrógeno. Esta primera se lee NAD y la reducida, el H, FAD y FAD reducida con el hidrógeno ahí. Esos son compuestos que tienen energía concentrada, ¿no? Materia prima para formar energía. Es decir, la energía se conserva en forma de equivalentes reductores. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el origen de estos productos intermedios? Vamos a ver. Aquí me lo va a leer la Denise. Denise, origen de los productos intermedios. ¿Qué dice? El NADH se forma en el citosol, perdón, por la vía de la glucosidosis y la mitocondria, por el ciclo de la ATC y de la bioxidación. El FADH2 se origina en la mitocondria tanto por el ciclo de ATC como por los electrones. Uno cada vez a la cadena transportadora de los electrones al transmitirse por la cadena cada electrón de alta energía pierde la mayoría de sus energías libres. Aparte de esta energía es capturada y utilizada para producir ATP y a partir de ADP y fosfato inorgánico. Ok, gracias Denise. Mire, dice ahí, ¿dónde sale su producto intermedio? Que son los equivalentes reductor NAD y FAD reducido. Entonces, se forma... Buenos días. Buenos días, Darla. ¿Logró entrar, pues? Sí. Esa era la señal de tu internet. Bueno, bienvenida ahí, lo que escuchaba. Entonces, pone tu cámara, sí, porque no vieron tu cámara. Sí. Entonces, en este caso, dice que el NAD se forma en el citosol. Todavía no entramos a la mitocondria, ¿ves? Por la vía de la glucólisis. Ya ustedes conocen la glucólisis, ya hemos visto. Y en las mitocondrias, por el ciclo de Krebs. Eso vamos a ver presencial en la próxima sesión de clase.
Y también la beta-oxidación cuando es a partir del ácido graso. Ahora, lo que es el FALT, que es un precursor también metabólico, se origina en las mitocondrias, en el ciclo de Krebs o en la beta-oxidación. Ambas sustancias, como son precursor metabólico, donan sus electrones. ¿Qué significa eso que donan sus electrones? Pasa una cadena transportadora de electrones y al donar esos electrones pierden energía en ese proceso. Y esa energía es captada o capturada y va a ser utilizada para producir justamente la molécula de ATP, que es el tema que estamos viendo. ¿Pero a partir de qué? A partir del ADP, que es el adenosín difosfato. ¿Y qué más necesita? Fósforo. Fósforo inorgánico. Es de ahí, muchachos, es de aquí que viene aquella percepción, aquel dicho popular, dice que coma fósforo, que es bueno para el cerebro, dice la gente, ¿verdad? ¿Y dónde hay fósforo? A ver, ¿cuáles son los alimentos ricos en fósforo? Recuerden, eso miramos en la introducción a la bioquímica. Cuando yo creo que los frijoles. No, los frijoles más que nada son hierro, minerales como el hierro, ajá. El fósforo, ¿dónde pueden encontrar? Recuerden. Yo les... Ah, el pescado también. Correcto, mariscos, ¿verdad? Los mariscos fundamentales, pescado, etcétera. Esa tarea, recuerden que yo les di la primera sesión de clase de los microelementos, los oligoelementos, hablar de... Ok. Ahora, ¿cómo eso ocurre? Este proceso, no es necesario que ustedes aprendan. Aquí aparece cómo, ¿verdad? Aquí está el esquema. Si ustedes se fijan, aquí está el esquema de la mitocondria, por eso pedí al inicio que hiciese un dibujo de la mitocondria para tener una idea. La mitocondria, su membrana interna, y todo este proceso que acaba de leer Denis, y yo acabo de explicar, ocurre aquí en la membrana interna de la mitocondria. Recordemos que el metabolismo de los carbohidratos y todas las sustancias, ¿verdad? Primero los carbohidratos, obviamente. Vamos a terminar todos en la mitocondria. Pues. La mitocondria como la central energética, donde se produce la energía, ¿verdad? Ok. Ahora, ¿qué cosa es esa cadena transportadora de electrones donde se procesa la energía? A ver, Darla Murillo, usted acaba de entrar. Me lea a mí eso que está aquí. Cadena transportadora de electrones. La cadena transportadora de electrones, componentes de la cadena transportadora de electrones. La cadena consta de cuatro complejos proteicos. Se trata de proteínas de membrana presente en la membrana mitocondrial interna a través de las que pasan electrones. Los grupos transportadores de electrones dentro de estos complejos son flavinas, proteínas, hierro, azufre, grupos hemo o iones de cobre. Los complejos se disponen en orden de potencial redox estándar, medio en voltios creciente y afinidad de electrónica creciente. El potencial redox estándar es una medida de la tendencia de un par redox particular. Maestro, esa, léame por favor la inicial. Así la leo. NAD más INADH o FAD y FADH2. Para perder electrones, cuando más negativo es el valor E, mayor es la tendencia a perder electrones, es decir, afinidad electrónica baja, mientras que cuando más positivo sea, es más probable que el par redox acepte electrones mayor afinidad electrónica. Por tanto, los electrones fluyen desde los transportadores de electrones con valores más negativos a los que tienen valor más positivo, hasta que han pasado a oxígeno molecular que tienen el valor más elevado. Los complejos están ligados por dos proteínas de membrana soluble, ubiquinona coenzima Q y citocromo C, que difunde fácilmente a través de la membrana. Ok, bueno, ahí. Mire, vamos a ver. ¿Qué es eso de cadena transportadora de electrones? Lo que acaba de leer la Darla. Mire, ese es el lugar donde se va a dar, ¿verdad? La transformación de los electrones que tienen los equivalentes reductoronal y FAD, transformarse en energía.
Eso está en la cara interna de la membrana mitocondrial. Ahí pasan los electrones. Y ahí es un complejo de proteínas, complejos proteicos. Además de la proteína, hay transportadores dentro de ellas, como las flavinas, que transportan proteínas como hierro, azufre, etcétera, o iones de cobre. Eso es ahí dentro de la cadena. Ahora, dentro de esa cadena va a haber una serie de reacciones cuyo objetivo final es transformar el NAD y el FAD en ATP, que es la molécula energizante, que es el tema de hoy. ¿Te fijo? Es decir, va a ser dentro de esa cadena transportada de electrones. Ahora, la pregunta aquí que se hace siempre es, ¿por qué una cadena de transportadora de electrones, por qué no una reacción directa para generar energía? Esa pregunta está contestada aquí y me lo lee la Vanessa. Vanessa, ¿se durmió la Vanessa? Para nada, profe. ¿Cuál es, profe? Aquí donde dice, ¿por qué utilizar la lee ahí, ¿qué dice? ¿Por qué utilizar una cadena ese? Dale, dale ahí, todo eso, vamos. ¿Qué dice? La oxidación de NADH conduce al bombeo de protones entre áreas a través de la membrana. Cuando los protones vuelven a entrar en la matriz por la vía ATP, sintasa se genera de ATP. La oxidación del NADH genera 2.5 moléculas de ATP. Si se utiliza tan solo una reacción, se desperdiciará mucha energía porque habría menos zonas de bombeo de protones y, por consiguiente, menos generación de energía. ¿Okay? Sí. Ok, gracias, Vanessa. Nada más que ahí estamos... Está en el futuro condicional, ¿verdad? Si se utilizara, desperdiciaría. Tú lees desperdicia, se utiliza. No sé si utilizara. A ver, vamos a aclarar eso. Fíjense bien. Esas moléculas, esos precursores metabólicos, NAD y FAD, cuando van a la cadena transportadora de electrones, al oxidarse, una molécula del NAD genera 2.5 ATP. Y una molécula del FAD va a generar 1.5 moléculas de ATP. Es decir, que ellas van a generar más energía de lo que generarían si sufren simplemente una reacción. Entonces, ahí se desperdiciaría energía. Dicho otras palabras, que si utiliza una cadena transportadora de electrones, no una reacción para generar energía. ¿Por qué? Porque al utilizar esa cadena transportadora de electrones, se genera más energía. Es por eso que se prefiere esa ruta a través de la cadena transportadora de electrones. Si una prueba les pregunta... Epa, el gallo quiere participar ahí. ¿Quién es que tiene el gallo ahí encendido? Apague el micrófono para que el gallo esté hablando ahí. Si yo les digo en un examen, una prueba, les pregunto, ¿por qué se utiliza cadena transportadora de electrones y no una reacción? La respuesta correcta es simple. Porque se produce una mayor cantidad de energía. ¿Estamos? Ok. Ahora, este proceso, como todos los procesos metabólicos, necesitan ser regulados. Hay una regulación. ¿Cómo se da la regulación? Aquí dice, control de la generación de ATP, control respiratorio. Pregunto, ¿qué respiramos nosotros? ¿Qué respiramos? Oxígeno. ¿Y qué es lo que exhalamos? Dióxido de carbono. Es decir, el control respiratorio va a estar concatenado a eso. Perdón, el control de la generación de ATP está en un control respiratorio, está concatenado a la respiración. ¿Por qué? A ver, muchachos, usted puede estar bien nutrido, usted puede comer bien, tener una dieta balanceada, pero si no hay oxígeno, ¿qué pasa? Si usted no tiene oxígeno en tu cuerpo, ¿qué pasa? Nos debilitamos. Se muere, nada que se muere porque tiene que respirar. Es fundamental el oxígeno. ¿Por qué? Todas esas reacciones bioquímicas ocurren en presencia de oxígeno. Es de ahí la importancia del oxígeno. Entonces, lo que es la generación de energía, su control ocurre a nivel de control respiratorio. ¿Cómo se da eso? Aquí dice, se necesita un aporte de ADP, es decir, el sustrato,
para la síntesis de ATP. Entonces, una concentración baja de ADP dará como resultado una menor producción de ATP. Ese es obvio. El ADP es la materia prima para formar ATP. Si hay poco ADP, va a haber poco ATP. Dado que el transporte electrónico y la síntesis de ATP están estrechamente acopladas, dicho transporte y por consiguiente la oxidación, mira la palabra, oxidación de oxígeno del NAD y FAD también estarán inhibidas. Dice otras palabras, si merma la cantidad de oxígeno en el cuerpo, estas reacciones todas van a estar comprometidas. Es de ahí que es fundamental la respiración, porque toda la energía que uno pueda tener, producto del metabolismo de los carbohidratos, de los lípidos, de las proteínas, toda esa energía, si no está elemento químico oxígeno, simplemente no va a ser procesada, metabolizada. Es de ahí importante. Pero no solo el oxígeno que llega a la célula, también es importante sacar de ahí el producto del metabolismo, que es el dióxido de carbono. Él no puede estar en la célula, pero esa es otra temática. Bien, vamos a quedar por aquí porque después lo que viene es el metabolismo de glucógeno. Ya eso vamos a ver de manera presencial qué cosa es el glucógeno, que ya ustedes deben saber, ¿verdad? ¿Qué cosa es el glucógeno? Ya había explicado. ¿Qué es el glucógeno? Es la glucosa que fue procesada, pero que no ingresó a la célula y se guarda para el futuro, para ocasiones posteriores. ¿Dónde se guarda? En la célula. ¿Dónde se guarda? Esquema que dice en la pizarra, ¿recuerda? ¿Dónde se guarda? En la célula. No, niña. En el hígado, en forma de glucógeno. Por lo tanto, glucógeno es glucosa guardada en el hígado. Eso cuántas veces yo hablé allá en la presencialidad, en el esquema que dice en la pizarra. Qué barbaridad. Bueno, de esta clase les voy a subir un nuevo de ejercicios ya acumulativo para el segundo. Profe, por cierto, ya subí las notas. Para el segundo parcial. No, porque no he revisado el último trabajo, que todavía está abierto. Cierra hoy, noche. Que por cierto, solo lo envió la Denise y la Elsa, nadie más. Denise y Elsa. Yo lo envío hoy porque cierra hasta las 12. Esperando todo hasta la última hora ella. Bueno, eso que no todavía ha pasado la nota del... Ahí, lo voy a avisar en el grupo cuando esté la nota. ¿Oyeron? Entonces, ese es del primer parcial de su trabajo. Sí, sí. Pero lo de hoy, de esta videoconferencia... Lo del segundo. Ya es para acumulativo para el segundo. Recordemos que nosotros regresamos de manera presencial esta última clase, ¿verdad? Y regresamos, les voy a decir, el domingo 9 de diciembre. De manera presencial. ¿Oyeron? Bueno, 9 de diciembre, 9 de enero. 9 de enero, ah, ya no, no, 9 de enero. Ya decíamos. Bueno, chicas, esta es la última clase, entonces nos vemos. Que tengan una feliz Navidad, todas. Igual, profe. Que tengan un lindo año nuevo. Se cuidan, no anden mucho de vaga, ¿verdad? Se cuidan de la pandemia. De la pólvora. En lugares muy, con mucha gente, ¿oyeron? Bueno, adiós, buen día. Mira la Darling, yo no he dicho nada ya. Adiós, profe, buen día. Me está corriendo la Darling. Adiós, profe, buen día. Y mira, y ya se salió. ¿Quién se salió? La Denise. La Denise. Elsa, ¿estás en el puerto? Sí. Ah, bueno, ok, pues saludad a todo el mundo ahí en el puerto. Bueno, ahí saludaste. Ajá, bandida. Saluda al gallo, pues, que está cantando ahí. Bueno, chicas, ahora sí. Bueno, adiós, Darling Moreno. Vaya. Adiós, profe. Adiós, profe. Vaya.